José Emilio Pacheco es muy conocido por muchísimas cosas. La poesía de José Emilio Pacheco es probablemente lo más conocido que hay. Sus opiniones y su crítica literaria también es muy conocida. Y hay una faceta de José Emilio Pacheco que es muy bonita y que consideramos que es poco conocida, la que está dedicada sobre todo a la infancia. Entonces, el acento que le quisimos hacer justamente a esta exposición era a los niños. Hay que entender muy bien una cosa. El libro más famoso de José Emilio Pacheco es, sin duda, La batalla será el desierto. Sin duda que lo es. Y habla sobre la niñez. Pero no es una niñez idílica, ni de lejos, ni para nada, sino es un poco las torturas, las tribulaciones, los sinsabores y los dolores que los niños tienen en todo momento. Entonces, el tono de esta exposición justamente era eso, el afecto con el que José Emilio Pacheco de repente veía las distintas etapas de la vida. Uno de los libros claves que tenemos aquí se llama Jardín de Niños, justamente, y no es un libro para niños. Este libro viene de una de las bibliotecas personales de la Biblioteca de México, y como pueden ver, es mucha serigrafía y son muchos juegos. A veces hay especies de cartas, hay muchas páginas transparentes, hay una especie de postales para niños, pero es muy importante decir que no es un libro que está dedicado a los niños, sino que es un libro que hace muchísima reflexión en la infancia, ¿no? Bueno, estos son justamente los textos que les decía. Elegimos de los más representativos: Margot Glantz, Rosario Castellano, Mario Vargas Llosa. Y la idea, un poco, ahí sobre todo fue trabajo de Genei Beltrán, era utilizar textos para que se hiciera una especie de diálogo continuo entre el propio José Emilio Pacheco y los autores que lo leían, y cómo se leían los unos a los otros, ¿no? También quisimos incluir, por ejemplo, las traducciones, que poca gente sabe, que él hizo de cuentos infantiles, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, El Frijol Mágico, en un momento en que las traducciones y los traductores era una materia muy respetada y muy armada. Esta parte es, digamos, la parte más académica, vamos a llamarla de esa manera. Aquí está justamente la antología del modernismo. Este libro a mí me interesa mucho porque es tal vez la primera vez en la cual un especialista pone acento en un grupo de autores mexicanos de finales del siglo XIX y principios del XX, que hasta ese momento nadie los había pelado, ¿no? Todos los que estaban alrededor de la revista Moderna, y que cambiaron la manera de pensar las letras, y un poco lo que ellos lograron fue, como jóvenes escritores que eran en ese momento, apropiarse de temas que antes estaban completamente prohibidos. Entonces, la idea que estamos retomando es hacer exposiciones itinerantes, utilizarlas de tal manera y con tales materiales que puedan estar primero en un sitio y luego en el otro. Entonces, la idea es que arranquen, generalmente arrancan en la Biblioteca de México, luego vienen para acá, pero incluso que puedan ir a algunas de las bibliotecas de las redes, de las 7.000, casi 7.500 que hay. De esta manera no solamente se aprovecha mejor el material con el cual se hace, esta es, digamos, la primera que hicimos 100% para que pueda ser itinerante, pero también para que puedan conocer libros que normalmente no llegan.